Máis de 400 programas de televisión e máis de 300 concertos en directo, 5 álbums de estudo e agora destacando porque deixou o formato álbum universal e pasou a lanzar single a single por separado. Deixou atrás tamén o formato disco físico exclusivamente e pasouse o digital. Isto converte-a en pioneira entre os cantantes españois. Malia a súa xuventude, festexa connosco xa unha década, de carreira artística. Sométese ao noso terceiro grao a Natalia máis Indómita. Cádiz, unha academia, un escenario o un plató de televisión. Pues para mí Cádiz, Sanlúcar de Barrameda es lo más, porque la tierra es mi tierra, donde tengo a mi gente y todo, pero yo donde soy realmente feliz es encima de un escenario. Me encanta cantar, me encanta estar ahí delante del público, disfrutar, hacer disfrutar a la gente. Sin duda me quedo con un escenario. ¿De mayor quieres ser? De mayor quiero seguir siendo artista y formar una familia. Me gustaría ser mamá. ¿De pequeña querías ser? Quería ser cantante. Y decía que si no iba a ser cantante iba a ser bailarina. Y si no iba a ser bailarina iba a ser coreógrafa. Y si no iba a ser coreógrafa iba a ser presentadora de informativos. O sea, que a mí mi mundo era la televisión, el artisteo, como se dice allá abajo. ¿Tirabañe do pelo o levantaban a saya? Y no levantaban la falda, por supuesto. Pero yo siempre llevaba culotes. No veían nada. ¿Calcumetiña en la escuela? A mí me decían la María, porque imitaba a Mariah Carey y decían que tenía la nariz redondita como Mariah Carey y pues eso, la Mariah, me decían Mariah Carey y bueno, yo encantaba. Defina Indómita. Yo no soy un ángel, soy indómita. Soy una mujer indomable y que hago lo que quiero y que me lanzo. Hey, what's up? What's going on? Máis de 400 programas de televisión, ducias de campañas publicitarias, 5 álbums de estudo, máis de 300 concertos. De haber algo malo nesta década como cantante, compositora, presentadora e coreógrafa, que sería? La piratería está ahí desde hace muchísimos años. Y eso es lo peor, ¿no? Es lo peor que llevamos los cantantes. Pero bueno, yo he hecho una cosa, que es adaptarme a las nuevas tecnologías, sacar todo a través de internet, son 90 céntimos solamente por canción y bueno, la adaptación es lo mejor de todo. Certo, pioneira en España en pasar en exclusiva ao formato digital, esquecendo o concepto de disco e lanzando single a single. Me costó muchísimo, la gente del medio me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso es imposible, no lo hagas. Tuve mucho miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar mi público, cómo iba a reaccionar los medios, pero al final, mira, me ha salido bien, ya voy por el cuarto single, que es Indómita, y lo más chulo de todo es ver que otros artistas de mucho nivel están haciendo eso ahora. O piropo más original que ya dijeron. Me han dicho piropos muy guarros, eso sí, que son los que al final con los que te quedan, ¿no? Pero originales, pues no sé, los típicos, ¿no? Yo qué sé. Ve para la sombrita, que lo pones al sol se derrite y cosas de esas. A su acea perfecta. Sin maquillaje y sin nadie en el sofá, ahí con mi gente, a gusto, a hablar de lo que sea, cogí la guitarrita y cenar pues lo que sea, unas tapitas o una tortillita. Para mí esa es la cena perfecta. Ute, Megatrix, Gente de Primera, el Gran Prix o Menú de Noche. Quizá el que más cariño le tengo de todos es a Megatrix, porque fue el primer programa que presenté, me enseñaron muchísimo y trabajar con niños es una gozada. Un vicio confesable. No puedo pasar ni un día sin chocolate. Unha teima. Soy muy maniática del orden, no me gusta que me cojan mis cosas, no me gusta que me abran mis cosas, no soy maniática a la hora de cantar, eso sí que no tengo ningún ritual antes de cantar ni de salir a actuar. O que nunca faría. Hacer un topless o posar en plan topless de verdad, o sea, que se te vean ahí todo. Nunca lo haría, es una cosa que me da mucho pudor. ¿Cómo pasará o Nadal, Natalia Rodríguez Gallego? En familia, cuando pasé por la playa, cantando villancicos con mi familia, pues eso, disfrutando un poquito de mamá y de papá, ¿no? Que me dé un poquito de mimos, que los necesito. Algo a capela de Natalia Pranos. Escucharás tu voz, la calle se abrió, tu miedo cayó. Juega tu cuenta atrás, no temas, solo escucha tu mente y sabrás que vivirás. Vuelva a soñar, sabes a dónde vas a